Hola amigos, aquí vamos rumbo a Quezaltepeque, La Libertad. Para todos aquellos que quieran saber cómo está la situación, pues el tráfico está bastante controlado. Son pocos los vehículos que están circulando, los particulares. Por lo general se han visto vehículos de carga pesada o así como las ambulancias nada más, pero por lo demás, amigos, ha estado bastante tranquilo la presencia de vehículos. Aquí vamos con rumbo a Redondel Integración, para que tengan una idea. Transporte colectivo es bien poco lo que hay, pero sin embargo acá estamos compartiéndoles estas imágenes. Como pueden observar, ahí vienen de transporte de carga y uno que otro vehículo particular. No sabemos cómo va a estar más adelante esto, pero les comparto que en Walmart hay, digamos, cierta restricción de acceso para ir al supermercado. Mientras tanto, algunas actividades comerciales han paralizado sus actividades. Primeramente, Dios, que podamos mantenernos así, con no tantos incrementos, ¿verdad? Aquí estamos llegando ya al famoso Redondel Integración. Qué lugar que han habido muchos accidentes. Y vamos viéndolo, y en la siguiente salida nos vamos hacia Quezaltepeque. Las ventas de coco no están porque están prohibidas. Los centros comerciales, solo los restaurantes para llevar y supermercados y farmacias están habilitados. Otra de las cosas que podemos encomiar, que los que transportan los desechos sólidos siempre están trabajando para Mides, ¿verdad? Porque es necesario mantener las ciudades limpias. De allí, por lo demás, el comercio está solo. Ya vamos pasando por Flexi Bodegas. Solo 7 kilómetros para llegar a Quezaltepeque. Ese es Cerro Nejapa. Habilitado el Super Selectos para todos aquellos que quieran venir a comprar. Está habilitado. Recuerden que la restricción, manténgase en casa. Le voy cantando como que si es la lotería. Ay, ay, ay.
y aquí ya vamos llegando por el desvío que va hacia Quinta San Antonio. Quinta San Antonio en Tejapa. Hay un gran sol radiante. Yo sé que en otros lugares el clima está fresco, húmedo, mientras que aquí tengo sueño. Aquí está la Quinta San Antonio, proyecto residencial que todavía hay casas a la venta. Miren cómo están desoladas las calles. Saludos a todos aquellos amigos que nos ven desde Italia, España, Australia, Bélgica, Holanda, Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Uruguay, Argentina, Perú y toda Centroamérica que están pendientes de todos estos videos. Aquí le llamamos la Chorrocola, la Coca-Cola, fábrica que distribuye bebida para El Salvador y Honduras, lo que antes lo conocíamos como mataderos. Solo para llevar a gasolineras y entramos al Boulevard Monseñor Romero acá en Quezaltepeque. Podemos ver las Coaster 168. A esta hora hubiera un gran tráfico. Pero miren, con relativa calma, todo Quezaltepeque, los quezaltecos acá, respetando la cuarentena domiciliar.
podemos ver que andamos aquí por la zona de la unidad de salud. Y pueden ver que todo está cerrado. Bueno, está habilitado el Rico Pan, el Mr. Pan, el café solo para llevar. Así está el centro de Quetzaltepec. Así que con estas imágenes nos despedimos y nos vemos más adelante. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como el youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros, y nos vemos en el próximo video reportaje.